这样啊。<noise> <noise> <noise> svaši pući juši metotram, prirani si njite jempadhi, sanje si domite vulvarji, ndraku na Shin La pašu, idam guru rana mandala karnirja tajam. Nije već. Now we're dropping continually. Karma how to purify delusion how to purify that topic. ¿Eh? vamos a seguir con el tema de cómo purificar el karma y los engaños. Yes, eh, karma yeah. Karma uh, that uh, many negative karma many positive karma Hemos acumulado muchos karmas eh positivos y muchos negativos Yes uh, that uh, I've already mentioned we have many positive karma but we uh, never uh, accumulate uh, um, causes of nirvana y aunque hemos acumulado muchos karmas virtuosos, no hemos acumulado tantos, tantas causas, tantos karmas para el nirvana, para la liberación. Ya, yeah, yeah. uh, Eso son muy pocos. Uh, el that automatically we uh, causes that is uh, uh, merit, otherwise we have no perfect renunciation, no perfect buddhicitta, no perfect emptiness view. Eso es por lo que en el Narrinchemos se menciona eh, sobre la importancia de acumular los méritos en estos lugares sagrados donde el Buda nació o pasó al Paranirvana, etc., eh, para poder crear esas causas de liberación. Eh, eh, porque si no, se, nuestras acciones, eh, al no estar caracterizadas por la renuncia, la bhichita y la vacuidad, entonces no son causas para la liberación creo que es muy bueno y aconsejo que, que hagáis eh, peregrinación a los lugares santos eh, una o do, por lo menos una vez en tu vida si puedes más mejor. Ya Kushinagar en tanto ir a Kushinagar, que es donde el Buda pasó al pranirvana, eh y los diferentes lugares santos. I think this life next life some uh, Buddha say yeah that is uh, beneficial. El, el propio uh, eh se habla de lo beneficioso, ¿qué es eso? Yeah, uh, that uh, I think you don't go summer time, must go winter time. <laughs> Pero ella nos aconseja que si nos vamos a esos lugares santos de peregrinación, no vayamos en verano, <laughs> que lo hagamos en invierno. Ya, yeah, ya. Yeah. Um, patatero. <laughs> en verano es eso. Impossible. But. Hot, ok, pero so many sick. You know, so many so many dengu and malaria, hay muchos mosquitos, so many... mucha, no es muy sano en esas épocas. Nice, yeah. Lo mejor es el invierno S en esos lugares. Good. Entonces es muy <laughs> bueno hacer peregrinación a esos lugares. Something good, something beneficial. Y espero que sea verdad <laughs> lo que aparece en los textos de, del beneficio que tiene el ir a esos lugares y hacer prácticas devocionales allí. Yeah. Sí, <coughs> 10 yeah, Ten negative karma. Also like that uh, negative karma, uh, you know, motivation, attachment, motivation, angry motivation, ignorant and <coughs> killing. for example killing yeah uh, motivation attachment i want it uh, need skin and uh, or meat or then they kill that is motivation attachment Entonces esas dicciones negativas eh, las llevamos a cabo impulsadas por los diferentes engaños, como el apego, el odio, la ignorancia, por ejemplo el matar. Matamos eh, a, a los animales por apego a comer su carne. O podemos matar eh, como consecuencia del odio que sentimos hacia un enemigo.

Te va, a ser, te va a traer prosperidad. That is uh, not perfect religion, not religion. Y claro to que religion. si eso es lo que la religión propugna, pues es algo equivocado, no es per yeah, yeah. perfecto. Killing, killing no good. El matar killing. no es bueno. Uh, yeah, killing, stealing, but basically like that, uh, how we all living beings have a uh, fundamental mind we have all living beings have fundamental mind or may mind uh can say damatatu or nature purity mind and this uh, looks like uh, nature purity mind then this looks like mero mero and then five five senses come that looks yeah. like reflection reflection mero mero and reflection mm -hmm. and uh, then uh, mind to come mind to come mind say this is a yellow this is a red this is a number 1 this is number 15 there Mm, they make uh, uh, that is concept concept mind they put this is a beautiful this is a, uh, something this is something you know that is a uh, mind uh, they put uh, labeling or they put uh, uh, but the concept is a uh, deluded mind Con first five senses just see yellow and red and uh, sound and smell just see but this is good bad never say for mm i -hmm. and hearing ear, and that uh, never say mm, good bad uh, uh, never say but then immediately concept come concept mind come concept mind say that is a good smell that is a bad smell that is a, mm -hmm. a beautiful color this is a no beautiful color something concept labeling then after concept then ignorance other mind come ignorance and then they say uh, attachment anger jealousy then beginning karma coming beginning karma coming First mind never make karma, second mind is five senses, they, they are never make karma, they never create karma, third mind also not just labeling, labeling, not make karma, then uh, number four, that mind is ignorant, then ignorant being, that is uh, uh, grasping, angry you know that uh, then beginning karmas the kur what's the scan yeah yeah uh, create create karma mm. so therefore beginning mind is no karma five senses never make karma and uh, Also mind also not yet make karma. Karma's root is ignorance, attachment, anger. Three root. karma uh, Negative karma's root, three root. Positive karma's also root is three. Entonces, eh, todos los seres eh, poseemos, eh, tenem, te, tenemos la mente, esta naturaleza de, pura de la mente, el dharmadhatu, y nuestra mente es como un espejo eh, que refleja lo que aparece a los cinco eh, sentidos. Eh, y entonces eh, pues podemos percibir eh, las diferentes eh, cosas, apariencias que se reflejan en ese espejo, decimos amarillo... Eh, verde o distinguimos entre esto y aquello y demás. entonces, en principio, esa mente eh, y a partir de, de esa, de distinguir, eh, surge un concepto eh, y damos unos nombres. y eh, a partir ya de dar ese, de, de que surja ese concepto y decimos, esto es bueno, esto es malo, esto es agradable, esto es bonito, esto es feo, y demás. Una vez eh, eh, aparecido ya el concepto eh, y hemos nominado eh, pues las cosas, eh, a partir de ahí surge eh, la ignorancia y en base a esa ignorancia eh, surge todo lo demás, el apego, la envidia, la aversión, etcétera. Entonces, por un lado, lo que es la, la mente en sí, la la, el nivel primario, por así decirlo, la mente primaria, esta no crea karma. Eh, nuestros cinco sentidos, eh, que simplemente están percibiendo las cosas, tampoco crea karma. Incluso eh, los propios conceptos eh, en un principio no crean karma, pero es a partir de que ya en esos conceptos eh, imputamos cosas como bonito, agradable y demás que, en, que surge la ignorancia. Entonces el karma empieza a funcionar a partir de, esa, de, de, de que toma eh, lugar la ignorancia, porque a partir de, de, esa, de la ignorancia que nos hace... Eh, que, que surge de ese concepto de decir esto es bueno, esto es malo, etcétera, o de ver esas características, entonces surge el apego, surge el enfado, y una vez hemos crea una vez eh, tenemos esa base de la ignorancia, el apego, el enfado, esto ya sí que está creando karma. entonces, eh, la raíz del karma negativo sería ese apego, odio e ignorancia. así como también el karma virtuoso. El, su raíz también eh, depende de, 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 de tres. negative karma uh, uh, you know, root. root that's ignorant, attachment. anger that is a root of negative karma la raíz del karma negativo es el apego y la e ignorancia ya yeah, ya yeah. <coughs> ignorant means uh, two type ignorant y hay dos tipos de ignorancia ignorant means uh, uh, just don't understanding which uh, which best, which uh, uh, worst. they don't understanding just no idea you know What is one ignorant. Un tipo de ignorancia es la que no entiende, la que no entiende algo. Other ignorant, like <coughs> believe wrong. Y el otro tipo de ignorancia es la que está entendiendo algo erróneamente o creyendo algo equivocadamente. Uh, believe wrong. That look like if I do positive karma, I don't believe good result. If I Kill animal o I do negative, I don't think so bad result. That is uh, like uh, like misunderstanding or wrong wrong view or por ejemplo la ignorancia que creo entiende eh, equivocadamente un ejemplo sería pensar que aunque llevemos a cabo acciones no virtuosas, eso no tiene ninguna consecuencia, no vamos a sufrir por ello. O el que, por ejemplo, eh, pues a lo mejor matemos, a, hacemos sacrificios de animales, que eso va a traer resultados positivos. Es decir, es una creencia incorrecta. That is a, uh, view ignorant. Esa sería la, vis la, la, la visión de la ignorancia. Non view ignorant, view ignorant. Es decir, que con la ignorancia <coughs> distinguimos una ignorancia que no tiene que ver con la visión, que sería esta de, de la no comprensión, y otra ignorancia que tiene que ver con un tipo de visión eh, o, de, o de malentendimiento. Yes, that, uh, the root of negative karma. Y esa sería la raíz del karma negativo put one. root. Y entonces eh, distinguimos, en cuanto al karma negativo distinguimos principalmente las 10 acciones negativas y la última que se enumera es la de las visiones erróneas que son como la raíz. Oyes oh, uh, Uh, that is a, you know, wrong view, <coughs> means if we doing many beneficial generosity, many something beneficial, uh, then I don't think so good result. If we doing many negative karma, many killing, stealing, I don't think so mm, bad result. That is a wrong view. Por ejemplo, las visiones erróneas que piensa que aunque practique la generosidad, ayude a los demás o lleve a cabo acciones eh, virtuosas, esto no va a traer buenos resultados. O el pensar que aunque perjudique a otros, les quite la vida, abuse de ellos, etc., que eso va a traer resultados beneficiosos. Eso serían visiones erróneas. Right view means uh, like this. Uh, Or oh, if I do, um, uh, what to say, merit or I do generosity, I do helping, I do positive uh, mind, positive speech, positive uh, uh, action, uh, I, uh, you know, that result is uh, good, long life, healthy life. That is result good. That is a, uh, or how to call, perfect, uh, perfect, uh, perfect uh, secular view, they say, secular view, <coughs> secular or modern, modern view. Uh, I need some terminology. That is, a, you know, if doing negative karma, uh 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 bad result suffering calm. Uh, Doing positive karma, uh, happy come. If you believe this, this be correct one. Mm -hmm. Minimum correct one. Entonces view. cuando hablamos de visión correcta sería por ejemplo tener esa visión que comprende Que si uno lleva a cabo acciones virtuosas, necesariamente eso va a madurar, eh, va a traer buenos resultados. Y que si uno lleva a cabo acciones negativas, eso va a traer como resultado, eh, va a traer malos resultados. Eh, entonces, es, eh, tener esa, esa visión correcta sería como la, la, la visión correcta eh, mundana. Sí, yes, uh, that view. Uh, then next life uh, also uh, or, or say if believe that then next life good. Y si uno eh, eh, actúa de acuerdo a esa visión correcta, tiene esa comprensión de la visión correcta, pues en la vida futura tendrás un buen renacimiento. If do negative then reborn hell or something is not good el tener la visión que comprende que si uno actúa bien eso trae como resultados buenos renacimientos en vidas futuras y si uno actúa mal de forma negativa dañando eso te lanza renacimientos desafortunados en las vidas futuras comprender eso es una visión correcta that we need this view. y necesitamos de esas visiones correctas. If we have if we doing negative karma, I don't believe uh, result bad. I doing many positive, I don't think so uh, good result. That view is very very um, wrong view. Porque lo que no es muy equivocado es pensar que acciones virtuosas no van a traer buenos resultados, no van a tener buenos efectos. Y que acciones negativas no importa o que incluso te pueden traer buenos resultados eh, afianzarse en esas visiones es algo muy perjudicial. Yeah, yeah, that is a... yeah, yeah. If some believe God, also they have good view because if do uh, uh, do positive, God sending me up stay. If do bad, God sending me hell. That is also good si uno, por ejemplo, cree en Dios y, y sobre esa creencia en Dios uno actúa eh, positivamente y evita hacer daño a otros, porque eh, con la base de que si actuamos bien, pues vas a tener un renacimiento eh, en, en, en los cielos, o si actúas mal, irá, Dios te envía a los infiernos, y si sobre esa base pues, te abstienes de una cosa y cultivas la otra, pues seguirá siendo una visión correcta. Yeah, yeah, karma believe, God believe, quite similar. Porque hay una cierta similitud entre eh pues esa confianza en el karma y confianza en la ley divina. Yeah, yeah, also God explanation correct need, you know. ইফ ইউ হেল্পিং জেনাৰ্চটি হেল্পিং চিক পিপল দেন নেক্সট লাইফ গ'ট এনজয় ইউ আপ ষ্টে ইফ ইউ কিলিং তিলিং হেল দিছ অ'কে দিছ ৰিজল বেড কাম বিলিভ মিন্ই ডু নেগেটিভ কাম আই বি কেম চাবিং ৰিজল্ট আই ডুই পজিটিভ কাম ৰিজল বি কেম হেপিনেছ দু বিলিভ This means karma believe you believe karma I believe karma means like that I believe God means like that Porque ambas eh, para tener ya sea confianza en la ley del karma o, o respetar la ley divina eh, ambas requieren como un cierto entendimiento, el comprender que si uno actúa bien eso eh, te va a llevar a los cielos y si actúas mal te va a llevar a los infiernos eh, entonces requiere el creer eh, en eso para actuar de esa forma y con el karma igual, eh, requiere esa comprensión de que tus acciones virtuosas van a traer un buen resultado y tus acciones no virtuosas te van a traer malos resultados o renacimientos inferiores. I don't karma, I don't God. Then Pero si uno no eh, confía ni en el karma o uno no confía en, 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 la, en la ley divina o, o en Dios pues entonces eh, va a ser difícil. Then big uh, big wrong view opportunity. <laughs> en, entonces hay mucho espacio para las visiones erróneas. Yeah yeah then if I doing negative I don't believe God and karma I don't believe bad result. Porque si, si uno no, no confía, no cree en el karma, ni tampoco escucha eh, o cree en, en, en la ley divina de que si haces bien tienes un, esas experiencias celestiales y si haces mal, infernales, pues entonces eso no te va a ayudar, no tener ninguno de esos entendimientos. y tengo es, Eso es peligroso. Yeah, if believe religion and beneficial means like that. <laughs> Entonces, eh, el, 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 por eso el, el tener una creencia religiosa eh, que te enseñe esas cosas, pues es algo eh, beneficioso. Yeah, even if you have doubt, also okay, not bad. Because uh, oh, I do many kill many till maybe bad result. Have doubt. Also helping. También ayuda, aunque sea el dudar. Eh, por ejemplo, si uno ha eh, llevado a cabo muchas acciones negativas, quizás pues, eso matando animales y demás, y empezar a plantearse decir, bueno, quizás esto no es muy bueno, me va a perjudicar, la duda ya empieza a ser eh, eh, beneficiosa. Ya, yeah, ya. Yeah. El Buda también dice: correct view. Buda correct view. correct uh, correct uh, thought correct uh, speech he is uh, telling that at uh, beginning his teaching you know correct view means you believe negative doing and the uh, result is suffering positive uh, doing uh, result is uh, happy that El Buda en, en, en el octuple sendero nos habla de la visión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta. Entonces, cuando eh, se habla de la visión correcta, se está refiriendo a esa comprensión de que acciones negativas traen sufrimiento, acciones positivas traen felicidad. We must make correct view, how to make, uh, learn, analyze make watch entonces nosotros tenemos que llegar a, a generar esa visión correcta plantearnos eh, cuál es eh, la, la visión que yo ahora tengo y qué válida es esa visión entonces te, necesitamos analizar y hacer, e integrar eh, la visión correcta en nosotros porque la visión correcta es la raíz de todo lo saludable, la raíz de lo virtuoso. Wrong view is root of, uh, sin or Mientras karma. que las visiones incorrectas son la base o la raíz del karma negativo. Entonces, cada uno tiene que investigar en sí mismo, en su mente, eh, la vis qué visión correctas o incorrectas tiene. Nadie puede hacerlo por ti, nadie conoce tu mente. Es uno el que debe investigar realmente qué, qué visiones tiene. a uh, Correct view, how to make, we need education, analyze, analyze wisdom need, correct wisdom, justice uh, mind need, justice analyze, justice analyze, you know, just, uh, yeah, perfectly analyze, analyze, then our view um, became correct. Never analyze, just believe, not okay. Entonces para generar esa visión correcta necesitamos eh, formarnos necesitamos aprender eh, a analizar necesitamos esa sabiduría eh, que razona eh, necesitamos como un razonamiento justo o correcto y, y no simplemente creer necesitamos llegar a nuestro propio a través del análisis a tener esa claridad y no basta con creer. Yes, yes, and Ujili, Budhism is important uh, always watch our mind, always watch our mind. That is uh, important. En el budismo se enfatiza eh, la importancia de estar siempre eh, observando eh, nuestra propia mente. What you want it? What you doing? What your plan? What you think? You watch yourself, but nobody knows. Saber, el, el observar, el ser consciente de lo que uno desea, lo que uno eh, anhela, eh, lo que está pasando en nuestra mente, lo que estamos pensando, eso es algo que solamente uno puede descubrir. Yes, wrong view is. Root of uh, negative. Also attachment, anger, also root of negative. Entonces las visiones erróneas son la raíz de todo lo negativo. También el apego y el enfado son raíz de, de la no virtud. Means, uh, like grasping, grasping. El apego es como esa mente que se aferra a algo. attachment uh, come from happy feeling happy. happy happy is no attachment attachment grasping uh, you know first happy feeling then uh, you know i like happy you know grasping uh, happy is natural coming happy and sobbing Just peeling, you know, that is a peeling Five Agaga is the number two, second one, uh, suffering and uh, happy. But uh, attachment, uh, five Agaga number four include number four. Five Agaga, you know. That? Mm -hmm. Entonces, eh, el apego eh, viene eh, de, esa, de esas sensaciones. Eh, de aferrarnos a esas sensaciones agradables. Eh, la sensación de felicidad eh, o las sensaciones agradables, no, no, eso por sí mismo no es apego, pero es a partir de esa experiencia de algo agradable que entonces uno dice, oh, esto me gusta, entonces te te aferras a eso entonces la sensación agradable o no es eh, realmente eso es simplemente pues el agregado de las sensaciones pero cuando ya está incorporado ese a partir de esa experiencia agradable ya generamos ese eh, apego ese aferramiento esto ya sería pertenecería al agregado al cuarto de los agregados el de los factores eh, composicionales Yes, happy, also Buddha also have happy, but Buddha have no attachment. <laughs> El Buda también experimenta felicidad, sensaciones agradables, pero no se apega. Uh, attachment, no apego. attachment, give up means happy, give up, no, no, no say, no, don't say happy, give up. Happy is good, we say uh, uh, positive karma result, happy, we need happy. no el Buda nunca dijo renunciar a, a, la, a lo agradable o renunciar a la felicidad eh, de hecho pues eh, la felicidad viene de, de cosas virtuosas pero el Buda no se apega a, a esas eh, experiencias agradables o, 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 o placenteras. Yeah, yeah, we say all living being have happy, but uh, then we say all living being have attachment. But no decimos. De doesn't say. <laughs> eh, en nuestras oraciones decimos que puedan todos los seres ser felices, experimentar la felicidad, pero no decimos que todos los seres generen apego por esa felicidad. We never say eh, all living being have attachment. Nunca <laughs> decimos que to puedan todos los seres sentir apego. We say all living have happy. Pero sí decimos que todos los seres puedan ser felices. So happy and Entonces tenemos que tener muy claro que felicidad y apego son cosas diferentes. <laughs> you renuncia but you renuncia happy. <laughs> Uno renuncia al apego pero no a la felicidad. Also, and angry, uh, y también es diferente el sufrimiento y el enfado. Is causes of angry. El sufrimiento eh, sirve de causa para el enfado. Sub, first peeling, then became angry, you know. y por ejemplo, el primero viene como sufrimiento o la experiencia de una sensación desagradable. Entonces, sobre esa base de la sensación desagradable es cuando surge como la aversión. Es happy, come, then attachment come. You know? eh, y lo mismo, cuando surge una sensación agradable o feliz, entonces viene el apego. Yeah, yeah, but if you have wisdom, then uh, control uh, uh, happy never bring attachment, suffering never bring uh, anger. Pero si uno tiene eh, sabiduría, uno puede como controlar su mente. Y aunque aparezca eh, sensaciones desagradables, eso nunca te conducirá al apego. O aunque aparezcan sensaciones desagradables, eso nunca te conducirá hacia la aversión. Y esta meditación es muy importante cuando experimentes eh, algo agradable. Eh, observar si esa experiencia de esa esa experiencia agradable si eso te conduce al apego o no also you are suffering then you become you need wisdom or oh, I not mm, arising angry you know that then beginning you recognize suffering Oh, now I became angry. Now I am stop. You know angry. that uh, that meditation or that practice is very important. Y también es muy importante el contemplar o meditar. en cómo cuando surgen eh, dificultades o sensaciones desagradables, si esas sensaciones desagradables eh, sirven de base o, o a, empieza a aparecer como el rechazo, la aversión, el observarlo desde el primer momento para, para no dejarte arrastrar y poderlo frenar. Anyway, And, uh, is root of, uh, negative karma. Entonces el apego, el odio y la ignorancia son la raíz del karma negativo. Ya yeah, compasión, loving kindness and uh, correct view, that is the root of uh, positive karma. Y las tres raíces del karma virtuoso serían la compasión, el amor y las visiones correctas. Compasión means uh, I want it. Uh, all living beings no any more uh, sorrow or suffering. Mm. Loving kindness want it all happy. Uh, yeah. Correct view understanding, if I do negative and uh, result bad. If I do positive action, result good. That is a, uh, correct view. That is a root of, Mm, positive karma <laughs> entonces la compasión es esa mente que desea que los seres no sufran el amor es la mente que desea que los seres sean felices y las visiones correctas es el comprender que acciones eh, positivas eh, traen como resultado felicidad y acciones negativas van a traer como resultado sufrimiento yes, uh, positive come from 3 uh, root negative come from 3 root yes. that is a uh, nagajunas text they uh, very detailed telling there is eh, el lo Las, eh, lo negativo tiene esas tres raíces del apego y de la ignorancia. Lo vir, las acciones virtuosas tienen esas tres raíces del compasión, y amor y visiones eh, correctas. Y eh, Nagarjuna explica muy en detalle estas, estos aspectos. Yes, uh, we motivation angry, then killing, stealing, whatever we do this create uh, next result in reborn hell. Uh, motivation very angry, you know, uh, angry, harming mind. This result is uh, uh, hell. Entonces, si, te, si nuestra motivación es de mucho enfado, de mucho odio, y con esa motivación, uno, pues, lleva a cabo las acciones, ya sea matar, robar o cualquier otra acción que venga motivada por ese odio, eso trae como resultado eh, un renacimiento infernal. And uh, motivation attachment, that uh, then we killing, killing, whatever we doing, that result is hungry goss. Y cuando uh, lo predominante uh, en cuanto a nuestra motivación es el apego. Y en base a ese apego, pues uno quita la vida, eh, roba, etcétera. Eso te lleva principalmente a un renacimiento como espíritu hambriento. La motivación no entiende o tiene la vista equivocada. Ese resultado, con hacer algún karma negativo, se convierte en animal. Y cuando la, la motivación predominante es la ignorancia, eh, de, es la, las visiones erróneas de no comprender cómo pues, las acciones negativas traen un resultado y las virtuosas otras. Entonces, eh, eso te lleva eh, a todas las acciones realizadas con esas visiones erróneas o con esa ignorancia, te lleva a un renacimiento como animal. Sí, yeah, entonces se dice eso, dependiendo de que lo predominante en tu motivación sea el, el odio, el apego o la ignorancia, eh, pues creas las causas para esos diferentes renacimientos infernales, espíritu hambriento o animal. Also, each negative have four different y luego también cada una de las acciones negativas tiene cuatro eh, resultados, eh, de cuatro resultados. Yes, uh, uh, you know, I have no terminology. Uh, uh, for example, angry and then kill some uh, animal or human, uh, man result reborn hell, then uh, effect result or something. Even Boni, uh, human uh, short life. Uh, many sick. Yeah. Estos cuatro resultados, aunque la terminología en inglés que se la dice que no la conoce muy bien, pero por ejemplo, si uno eh, mata eh, motivado por un intenso odio, eh, pues como resultado de esa acción, uno tomaría un renacimiento animal eh, en los infiernos. Pero además, cuando luego posteriormente ese ser tenga, tome un renacimiento eh, superior como humano, pues eh, va a experimentar un resultado similar a la causa y tendrá, por ejemplo, una salud débil. Oh, yeah. Each negative have, uh, four different result. Entonces, cada uno de los karmas a, o acciones negativas, de las acciones... Tienen cuatro resultados, eh, cuatro resultados diferentes. Also, killing opposite, rescue or save other life. Or that result also have uh, next life reborn, higher uh, man result. Also, mm, side or uh, branch result, uh, next life you are healthy and. Uh, be beautiful or everybody like you or something uh, also positive also have four result four different result y también con las acciones virtuosas también van, van a tener esos cuatro resultados van a madurar en cuatro resultados si uno, por ejemplo, eh, salva, eh, la, salva la vida de los, de los seres o de los animales, entonces como eh, consecuencia de haber protegido y salvado la vida, eh, esa, ese ser va a tener un renacimiento superior, en un, rein, en un renacimiento superior. Y como resultado de esa acción, un resultado similar a la causa... Es que tendrá una buena salud, un cuerpo atractivo, una vida saludable. Es decir, cada una de las acciones virtuosas también trae como cuatro eh, resultados. Uh, killing is negative karma. Killing opposite uh, rescue or save other life. Entonces el matar es un eh, karma negativo y lo opuesto es el salvar vidas. Yeah, uh, uh, stealing is negative karma. Result reborn in hungry ghosts uh, uh, Opposite generosity parties that result next life you are rich or some like this. Y por ejemplo, robar eh, es un karma negativo que como resultado te puede llevar a renacimientos de, eh, un renacimiento como espíritu hambriento, pero si eh, uno practica lo opuesto, la generosidad, eso te va a llevar a un renacimiento eh, superior y además con, con riquezas. Yeah, sexual You know, sexual miscontact means uh, something harming, harming, you know, uh, they, they are not correct sexual, you know, that is a uh, sexual miscontact. Uh, that uh, result, next life, you always uh, companion problem, and okay. big problem, and... Uh, Opposite, you must uh, take uh, lay vows or something samaya or different uh, commitment or something take. That is uh, uh, sexual misconduct, opposite, mm, uh, you know, take something kind of vow. Mm -hmm. eh, or, for example, con la conducta sexual incorrecta que conlleva este dañar a otros. Eh, entonces como resultado de, de esa acción pues uno va, te, va a sufrir y va a experimentar dificultades en sus relaciones o con las personas que esté cerca eh, mientras que lo opuesto, el tener una conducta sexual adecuada o por ejemplo tomar votos eh, de laico eso te va a llevar a tener eh, el resultado opuesto tener buenas compañías ya, yeah, ya yeah. uh... lying is many type lying just harming lying and big cheating lying that is more negative just lying and not much harming self and other not so much negative you know lying for example business uh, something but inside not much but outside they say very good internet or some Making also, yeah, lying. So many, you know, donation, and uh, some say I'm, I have, uh, realization or something. Lying, make money, money make money. That is a uh, big lying. Mm -hmm. That is a uh, lying, lying opposite. You need very, very honest or uh, justice. Entonces, eh, y, y con el Con el mentir, eh, pues podemos hay mentiras muy graves y mentiras que no tienen a lo mejor tanta repercusión. Por ejemplo, pues a lo mejor en los negocios eh, pues eh, vendes cosas que dices que son muy buenas aunque no son tan buenas, por ejemplo. Pues bueno, no es una mentira con tanta repercusión, pero sin embargo... Eh, mentiras eh, como decir que tienes o dar a entender que tienes ciertas cualidades o ciertas realizaciones con la finalidad de obtener eh, algo a cambio, donaciones o dinero, lo que quiera que sea, eso sería una gran mentira y eso trae eh, grandes consecuencias. Y lo opuesto al mentir es ser honesto, es ser honesto, eh, ser muy honesto y no engañar. Y eso también va a ser muy beneficioso. Yeah, then Salander, they say. Salander is a very bad narrative and it's opposite that you must... Uh, means, uh, you know, make. Uh, they, they are very harmony. Mm -hmm. You make, they are fighting or they are, they are separate. Mm -hmm. And opposite that you make nice talking, you know, mm -hmm. opposite. Entonces, eh, y otra acción negativa es la de dividir con nuestra palabra o criticar. Que básicamente a lo que se está refiriendo es que, eh, como separar a aquellos que están como unidos, eh, y eso va a traer repercusiones negativas. Y lo opuesto, el que con tu palabra ayudes a que a reconciliar o a que haya armonía, eso sería una acción virtuosa. Otra acción negativa sería la de, con tu palabra, herir. Palabras ofensivas, hirientes, duras. Y lo opuesto sería utilizar tu palabra eh, sin dañar. Eh, utilizar expresiones amables, eh, usar bien tu palabra sin herir a los otros. También gossip, gossip. Uh, you know, attachment, gossip, angry gossip, so too much gossip. You know, gossip opposite. You must uh, need. Uh, you know, uh, gossip opposite. You correct talking, meaningful talking, mm -hmm. positive talking. Yeah. Yeah. Otra acción eh, negativa de la palabra sería la charlatanería. Esa charlatanería que te lleva a hablar movido por el apego, por el enfado, cosas sin sentidos. Y lo opuesto sería eh, hablar eh, de cosas relevantes o significativas. Yes, el is es negativo: que sexual misconduct. That is negative, And speech negative is lying salenda uh, speech and gossip that is uh, speech negative you must give up this entonces hemos de abandonar las acciones negativas del cuerpo como matar robar y la conducta sexual incorrecta y evitar las acciones negativas de la palabra como mentir eh, dividir eh, palabras hirientes o la charlatanería yes uh, that is a uh, <coughs> Basic practice. Y esta es la práctica eh, esencial básica. Uh, uh, then mind have need uh, harming mind uh, or say um, harming uh, or say I need uh, you know yeah caput Kav sí, yeah. the mind, and harming mind, and wrong view. Mm -hmm. That is a mind negative, karma. Entonces, y cuando hablamos de las acciones negativas de la mente, <coughs> las tres principales eh, a las que nos referimos es a la malicia, codicia y visiones erróneas. Yes, yes. O sea, las acciones negativas. Uh, how to call uh, renunciation no uh, uh compatus the mind the opposite we need content Content, very important. Y, oh, that enough, that, that good enough, something. You know, I my English not enough that. <laughs> y lo opuesto a estas acciones negativas de la mente, por ejemplo, en relación a la codicia, sería tener una mente eh, contenta, una mente que se satisface con lo que tiene, que le basta con lo que tiene. We find uh, one, then two need, two find three need. You know, that is a Mind, you la mente codiciosa know? es la que tiene uno y quiere dos, logra dos y quiere tres. Eso es la codicia. Never y eso nunca se acaba. <laughs> That opposite, you know, Now That is good y ¿sí? lo opuesto es ten, estar contento con lo que hay, decir bueno, ok, esto está bien, con if, esto basta. If no content, then you are poor, vida life poor. Porque si tú no generas esa mente de, de contento, de satisfacción, toda toda tu vida vas a ser un, muy pobre. If you have content minded, you are always rich. Mientras que una mente contenta o satisfecha, siempre uno se siente rico. Anyway, that is a, uh, uh, Mind means attachment, that. It includes attachment. Y la mente codiciosa incluye yeah. pues ese, el apego yeah. uh, harming mind opposite, uh, compassion y lo opuesto a la malicia sería la compasión yeah. then wrong view means, uh, uh, I already mentioned, you know, If I doing negative karma, I don't believe uh, bad result. I doing positive karma, I don't believe a good result. That is a wrong view. Opposite, if I do good, I, ha, I, I will get a good result. If I doing bad, I will bad result. That is a uh, wrong uh, right view. Y con la, eh, con las Eh, que ya he mencionado, eh, es el creer que las acciones negativas eh, van a traer resultados positivos no, o no importa, no, eh, no van a traer ningún resultado y las, eh, no, y las virtuosas eh, pues, no van a traer eh, felicidad. Pero entonces, lo opuesto a esas visiones erróneas sería generar la visión correcta que comprende que acciones eh, virtuosas traen felicidad y no virtuosas traen sufrimiento. Y esta main. es la principal práctica, la, la moralidad eh, básica. Every religion uh, doing that. Que todas Similar. las religiones hablan de, de esa moralidad básica. Is they karma or they or God, or they... Ya sea basado en la ley del karma o en la ley de Dios. Ya yeah, yeah. Hindus bhagwen, you know? Therefore they killing give up the link give up why But when looking me. <laughs> Por ejemplo en el hinduismo que se creen diferentes dioses, pues uno eh, se abstiene de acciones negativas porque Dios te está mirando. Buddhist said that in nature law, nature uh, bad, bad doing bad result come, good doing good result come, that is karma, nature law, nobody create. By like that. En el budismo eh, se dice que eso es la ley natural. El que si uno hace algo negativo esto trae malos resultados y si hace algo positivo trae buenos resultados. No es que nadie cree esos, eh, 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 hace esa creación de esos resultados. Yeah, that is, a, I think, common common uh, morality. <laughs> y esta es como una moralidad eh, en común que de todas muchas religiones hablan de estos aspectos de la moralidad. Son los consejos uh, de los diferentes seres santos. Yes, uh, uh, yeah. Then negative purification, karma negative purification, delusion purification different. Entonces eh, la purificación del karma negativo y la de los engaños es diferente. Yeah, karma negative purification doing and then karma result uh, became uh, more similar and also shorter, you know. Cuando eh cuando me, eh, purificamos los karmas negativos, entonces eh pues esto va a, a disminuir los resultados de, este, de a debilitar los resultados de estos karmas negativos. Por for example we did many you know, killing stealing, or say, then that result very long very heavy then we doing karma negative uh, purification something like this. then uh, Completely negative, uh, uh, not uh, eliminated, but result little bit, uh, shorter and uh, smaller. Por ejemplo, si uno lleva a cabo acciones negativas como matar, robar, etcétera, y uno practica la purificación, pues entonces eh, no es que se vaya a eliminar 100% total, necesariamente el resultado de esas acciones negativas, pero sí la experiencia de las mismas, el, el fruto de esas acciones negativas será muchísimo menos eh, intenso y la duración será mucho más corta. Yes, that Then you need power. power you know that is a important. Need Re, uh, you recognize karma uh, negative, and also you need regret entonces para la, para que se lleve a cabo la purificación hace falta que estén presentes las cuatro fuerzas o los cuatro poderes oponentes del reconocimiento de, de ese karma negativo generar respeto. Eh, arrepentimiento hacer algo para contrarrestar ese karma negativo y sobre todo pues eh, generar esa determinación de no volver a realizarlo. Yeah yeah person like witness or uh, basic uh, how we did eh, karma negative uh or that is eh, Buddha Dhamma Sangha all holy beings eh, my witness I did eh, bad karma now i understanding i'm very regret because this is a re result bad i do sorry or i do my purification next time i never ever do that 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 uh, poor Motivation need, you know, pues, eh, se requiere como que estén presentes esos cuatro factores o poderes eh, y en primer lugar es el primer de los poderes que normalmente llamamos el poder del objeto es un poco como poner al Buda Dharma y Sangha como testigos eh, porque eh, llevamos a cabo esas acciones negativas entonces eh, tomándoles como testigos tomamos esa generamos esa mente eh, que reconoce la, la negatividad, que se arrepiente de ella eh, y, y, y lleva a cabo pues, la, lo que quiera que sea para contrarrestar esa negatividad y toma esa determinación de, de no volver a llevar a cabo esa acción. Entonces hace falta la conjunción de estos cuatro poderes. Sí, yeah, uh, what uh, best antidote uh, that, uh, mm, you know, uh, uh, meditate, uh, meditate emptiness, that is a very uh, best uh, antidote. And then compassion, I already mentioned yesterday, compassion, and uh, that is also negative purifying. entonces además del poder este del objeto de poner eh, como testigo a las tres joyas y el, y el poder del arrepentimiento el, el llevar a cabo algo que contrarreste sería el poder del antídoto y, el el y como ayer mencioné lo el los antídotos más poderosos para purificar es la, la meditación en la vacuidad y la generación de la compasión also I roast because uh, I did them cheating killing dealing now I Uh, give them something food or something give i'm sorry all buddhas, bodhisattvas uh, my woodness i i did many negative karma now i help them i give medicine i give food i give education i give something that makes my uh, uh, my negative purify that is y también eh, eh otro poder eh, otro antídoto sería por ejemplo el practicar la generosidad eh tomando a los eh, al buda dar más como testigos y haciendo generar ese arrepentimiento entonces pues uno reconoce que ha matado, ha robado, se aprovecha de los demás y entonces ahora Para reponer ese daño, pues como que practica la generosidad hacia los seres, hacia los animales, etcétera. Sorry, all as living being. Y, y, y es como pedir eh, disculpas, como pedir perdón hacia los seres a los que has dañado. I'm ignorant, to ignorant, and attach anger, jealousy that makes my wrong. mental affliction makes I previous life many many times cheat and killing, stealing so much I bad deed now I understanding sorry now I do my best I can help I, I can teach I can uh, my best to do that is a uh, all buddhas buddhisappas witness look sí. me that is a uh, purification Entonces, eh, pues uno Eh, pues eso, reconociendo pues, eh, el, el daño que ha hecho a otros movidos por su ignorancia, eh, por el apego, por el odio, etcétera, pues pedimos a los seres disculpas en presencia de, de los Budas eh, como testigos, reconociendo ese daño y comprometiéndonos a ayudarles, ayudarles a través de la generosidad, a través de protegerles o a través de, de enseñarles el poder como reparar ese daño. Entonces, eh, si tenemos todos estos aspectos en cuenta, entonces así purificamos eh, nuestros karmas negativos. Good for if you did many meat eat meat eat and killing that uh, and, uh, that negative purification, best animal liberation. Y si uno, por ejemplo, quiere purificar el haber eh, pues, de los animales que han podido, has podido matar o a través de comer carne, por pues, la mejor purificación es liberar animales. Yeah, also uh, Buddhist text they're telling you uh, read sutra, you make uh, Buddha image and some that also something negative purify. Y también en los textos eh, te hablan de otros eh, métodos de purificación, como es, por ejemplo, la lectura de sutras o eh, la realización, la reproducción de imágenes eh, de, sagradas de, del cuerpo, palabra y mente del Buda. You make, uh, library, you make many books That also uh, kind of uh, purification. For example, publicar libros or hacer una buena biblioteca. Todo eso también eh, ayuda a purificar. Yeah, yeah. Uh, also, tantra uh, Lord lot telling. That is Vajrasapa mantra and the uh, purification. That is tantra uh, and Achobhya uh, Namyema, and, Nam and uh, yeah, that. Uh, Y también eh, eh, desde el tantra eh, proponen diferentes métodos de purificación, especialmente los samayas contraídos, de los compromisos contraídos en el tantra a través de la purificación con Barrasadva, con Axovia, Nangelma. Yes, vows porque uno pues toma muchos compromisos muchos samayas en el tantra y no los mantenemos bien o los rompemos entonces eh, si los purificamos con estos métodos and we purify purify they have resolve sometime uh, a dream and something um, scientists come that is a uh, barking bowels a barking samaya and completely purify then good dream something many y, dream tell and cuando purificamos eh, pues también hay signos que pueden aparecer del éxito en nuestra práctica de purificación que pueden aparecer en los sueños Yes, eh, como buenos sueños yes, uh, also namyama uh, buddha uh, became enlightenment. Uh, then he visited his mom in 33 riyam um, uh, godland three months he go five arhat and he go their summer retreat in 35 uh, uh, godland and at that time um, Uh, he visit mom at that time um, he give many care in session and care tenta white umbrella and namjema and many things in heaven care tenta and namjema why give namjema mentor a long one that that time um, some god pass away go to have so many merit uh, virtue, or wholesome that run out Many, many years happy. Then now uh, birch run out, negative karma uh, already existing. <clears throat> that result he reborn hell. Then God, uh, God, God can see uh, he ways, he reborn. Mm -hmm. Very, very sad. Then that time Buddha they ask please what uh, you have method please uh, how to purify and buddha give nam and <laughs> uh, then indra and this god group say doing ritual nam immediately he pass away and come back in again reborn in heaven he say yema ho uh, wonderful uh, that much power tantal something say Yeah, this story. Mm -hmm. So therefore, for dead people, very good, mm -hmm. Mm -hmm. this uh, Namjema ritual, very, very good one. Also long life, negative purification, and, mm, you know, we the from low realm to upset. Mm -hmm. I don't know, that is the story we have with mm -hmm. this. Buddha already De, todo dice, dice. y también eh, por ejemplo esta práctica de Nangyelma eh, que el origen viene de cuando el Buda fue en la temporada creo que de lo del retiro de las lluvias fue a visitar a su madre que ya había muerto y estaba en, en un reino de los dioses y entonces pasó allí un tiempo y estando allí pues uno de, de los dioses de allí iba, ya se habían acabado sus méritos para tener ese tipo de renacimiento y entonces Podía ver que, que el, el, próximo, el siguiente renacimiento, como ya no había extinguido completamente el karma virtuoso, solo le quedaba karma negativo, iba a caer en un renacimiento infernal. Entonces, claro, que estaba muy angustiado, muy preocupado de, 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 ese, de lo que le iba a pasar. Entonces, pedían ayuda para ver cómo qué, qué le podía ayudar. Entonces, el, el Buda, de hecho, dio muchos. Eh, Muchas eh, iniciaciones de Kriya, muy, reveló muchos métodos de Kriya Tantra allí en ese reino de, de los dioses y, especialmente, para ayudar a, a, a rescatar de ese renacimiento infernal a aquel dios que había que, eh, tomado ese renacimiento eh, eh, transmitió esta práctica este, este tantra de nangyelma eh, que es muy beneficioso de hecho la recitación de ese mantra o llevar a cabo esos rituales esa práctica del, del mantra largo eh, para eh, ayudar en el momento de la muerte para proteger de no tomar renacimientos eh, infernales y también es muy y también dio pues otros ta, eh, eh, tantras eh, reveló otros tantras eh, de Kriya tantras como el de la sombrilla blanca o práctica o, o tantras eh, de para tener una larga vida o rescatar de, de liberar de los infiernos yeah every man uh, in the session and uh, this tantras uh, mentors have negative puri pai but namjema and medicine buddha that is uh, for dead people dying Uh, very, very helpful. Entonces, claro que las diferentes eh, recitaciones de los mantras, de los diferentes tipos de tantra, son muy idóneos para la purificación. Pero específicamente <coughs> Namgyelma y el Buda de la Medicina eh, son muy eh, adecuados para ayudar en el momento de la muerte para evitar ese tipo de, de renacimientos. Yeah, that is uh, Medicine Buddha. Uh, ritual and long mantra that makes uh, other dead people helping also nam yema mantra sure be fine other dead people we gurus say we can do these parties need the uh, morning at mayana pze and then do medicine buddha parties uh, also nam yema ritual detail they have text but men Entonces, son muy beneficiosas muchas oraciones, muchos mantras, pero específicamente el mantra largo en Anguilma o el ritual largo en Anguilma y del Buda de la medicina. Entonces, eso es algo muy apropiado hacer para los que han muerto. O para el momento de la muerte, entonces es algo que se puede practicar en grupo. Se toman los ocho preceptos mahayana, es bueno, y luego se hacen llevan a cabo estos rituales, estas prácticas. Pero lo principal es la recitación del mantra y, de los, y del nombre de los Budas. Yes, also if somebody die, his money make some animal liberation or some helping sick people, medicine or y también algo que ayuda al que ha fallecido a purificar su karma negativo es el poder llevar a cabo eh, pues prácticas como de generosidad eh, haciendo pues eh, ofrecimientos a personas enfermas o necesitadas eh, eso también puede ayudarle. Ya, yeah, like karma negative, el karma, karma negative uh, understanding very important karma, which is negative karma, which is positive karma. We must take uh, again, again discussion and this recognize very important. Entonces es muy importante analizar y reconocer bien lo que es el karma virtuoso, lo que es el karma negativo. Sí, yes, uh, also, how to negative purification, I already mentioned that is a less bad result, short bad result, there benefit. Y, 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 y el beneficio de purificar el karma negativo es que la, los frutos eh, de ese karma negativo serán muchísimo más débiles, no serán tan intensos y de corta duración. El karma negativo, karma Uh, 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 completely purification, then you need uh, delusion purification. Y para purificar, para que el karma negativo se purifique por completo, requiere también que eliminemos totalmente los engaños. ya yeah, delusion, then we must recognize delusion. You know, five view delusion. No Entonces, también para ellos es por tanto importante conocer, eh, reconocer esos engaños, esas aflicciones. Re hablamos de como de cinco engaños eh, que son visión y cinco que no son visión. Ya yeah, debemos reconocer: attachment, <coughs> anger, jealousy, proud, you know negative uh, doubt and uh, wrong view uh, that is a view delusion and also no non view delusion and also five uh, view delusion five um, non view delusion that must must we learn and recognize pues tenemos que por un lado sean los cinco engaños eh, que no son dentro de la categoría de lo que llamamos visión que serían el apego, odio, ignorancia, envidia y duda y luego las cinco y luego las, los cinco engaños que son visión que son visión y todo esto lo necesitamos reconocer. Yeah, también also method is hinayana say attachment uh, that anger, ignorance, jealousy that is completely give, give up, give up against y por ejemplo en el vehículo Hinayana se enfatiza que hay que abandonar por completo el apego, lo de la ignorancia ya yeah, ya yeah. Mayana se some using attachment that is uh, with wisdom with compassion you using and anger is completely give up ignorance completely give up they say y en el Mahayana eh, sí se enfatiza que la ignorancia uh, y el odio o la aversión hay que eliminarlo por completo, pero también en el Mah, en el Mahayana, especialmente en el Tantra, te, te, te muestra cómo puedes transformar el apego eh, eh, gracias a la sabiduría. Y no sé si ha dicho tan en compasión, no estoy segura. ya entonces los tienen diferentes métodos, all concepts control then all delusion and wrong view all easily changing you know that is a uh, they meditate um, natural mind or uh, Uh, all clear light mind or that is uh, different they have different method y el varrayana específicamente muestra eh, métodos muy específicos de cómo eh, transformar las apariencias o los conceptos y cómo tener acceso a esa naturaleza clara de la mente yes they only uh, keep uncontaminated mind contaminated mind all automatically disappear eh, porque, eh, eh, o sea, cómo poder, cómo acceder o centrarnos en esa naturaleza clara, no contaminada de la mente. Y cuando eso es lo que se manifiesta, pues toda la, la mente contaminada eh, desaparece. Es decir, en el Barrayana. Se nos muestran métodos para que se manifieste, se revele esa mente no contaminada. Yeah, yeah. Anyway, that uh, we must counting, study delusions, detail telling Buddhist texts, uh, attachment, what is attachment? What uh, attachment have? How many point? Anger have? How many point? engus opposite uh, for example passion or uh, yeah each attachment opposite is generous practice or each have different lazy lazy opposite diligence you know uh, wrong view opposite in uh, uh, distraction mind opposite concentration each have different you know We must recognize delusion also or recognize opposite mind. Entonces para trabajar necesitamos reflexionar, estudiar y conocer bien eh, cómo operan esos engaños identificarlos, saber eh, lo que son, conocer cómo nos perjudican eh, los errores de esos engaños y conocer también qué es lo que se les opone, qué, qué sirve de antídoto para erradicarlos, cómo pues, la paciencia pues, eh, nos ayuda a contrarrestar eh, el odio. O la generosidad nos puede ayudar a contrarrestar el apego. Eh, como, es decir, conocer como los antídotos específicos a estos engaños, como por ejemplo la concentración, pues también te ayuda a contrarrestar la distracción, etc. Yes, uh, uh, you know, uh, man, reason I, our mind always positive mind need. Negative mind come, you must against. How to you against? Uh, Does matter? If negative minds coming negative minds come we must against we recognize oh, this is a delusion this is a negative mind uh, immediately against hemos de estar muy vigilantes con la con la con los aspectos eh, negativos de nuestra mente identificarlos tan pronto aparezcan ponernos en guardia y trabajar con ellos Uh, also uh, positive mind. y cultivar una mente positiva. Yeah, yeah. Uh, also, you know, if you have attachment, a temporary antidote and antidote, too. Y también pues con estos engaños, el apego, envidia, etcétera. Uh -huh. etc., pues podemos distinguir antídotos eh, temporales y antídotos definitivos o a nivel último. yeah, yeah. Temporary antidote, also that uh, big topic uh, I can't tell, but uh, ultimately antidote like uh, meditate, uh, you know, you must learn true, true, and then uh, emptiness meditation. Entonces no me puedo extender mucho más, eh, especialmente ahora en los antídotos así temporales, pero a nivel de los antídotos últimos es meditar en, en, las, en las dos verdades, especialmente en la verdad última. Ya, yeah, ya. Yeah, uh, la vacuidad. Uh, ya. Yeah, uh, wisdom, constant. Emptiness uh, meditation is wisdom. Eh, la meditación en vacuidad es desarrollar la sabiduría que comprende eh, cómo existen las cosas. Emptiness with together concentration need. Y para desarrollar esa sabiduría requiere de que hayamos eh, desarrollado la concentración. Really give up delusion, then we need uh, shamatha and then. Entonces para eliminar totalmente esa, eh, es que se sirva de antídoto a nivel último para eliminar los engaños requiere del desarrollar esa sabiduría de la vacuidad eh, que se establece sobre la base de la concentración o el samatha. Yeah, we must learn. Entonces tenemos que conocer las dos verdades y especialmente la vacuidad que es o la verdad última que es el antídoto a los engaños. Need our, uh, you know um, our mind is. Uh, para poder de esta forma limpiar eh, nuestra mente, llegar a eh, que esa naturaleza pura de la mente eh, completamente limpiar de todo lo que la recubre o la oscurece delusion purification, y así like es that. como purificamos los engaños and si purificamos los engaños se purifica completamente el karma yeah, now <laughs> y ahora ya lo tenemos que dejar <laughs> okay. yeah, then, gracias, I think. pues gracias a todos ¿eh? then,

we dedication very important if we do karma positive karma we need uh, whatever you did karma positive you need dedication that important la dedicación es muy importante cuando uno ha llevado a cabo un karma positivo eh lo que quiera que haya realizado es muy importante saber dedicar esos méritos uh, por ejemplo, demon, you know, very very energy demon, mm -hmm. they have uh, many karma positive, mm -hmm. they, they 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 did so many positive karma, but wrong. Por ejemplo, pues a lo mejor eh, seres muy poderosos o demonios muy poderosos eh, tienen un gran tienen han acumulado muchos karmas positivos, pero los han dedicado mal. The yeah, dedication, how to do all holy being Buddha, Buddhist, is witness. I have some uh, positive karma. I did that. I did that. This I I prayer. I uh, dedicate that result. All living being no anymore sick. Big be, uh, became. Uh, yeah, like esa es un poco como dedication. que la dedicación es eh, recordar a todos los budas, bodhisattvas, ponerlos a todos por testigos y, de, y que esa, esa acción, esa energía virtuosa o positiva que hemos reunido, que se ha despertado, pues como darle como una buena dirección, dedicarla por un buen propósito. yes uh, that uh, dedication very important whatever we did uh, karma positive you know positive ten positive karma with uh, that dedication must do if you did generosity if you did something or this result next life i became or all living being became healthy or became Uh, develop compassion develop wisdom develop concentration something Limitless, similar Entonces, Es decir, nuestra educación ha de ir con un propósito positivo, no una dedicación que se que se limite, que sea limitada a tener pues buen, buena salud, obtener esto, lo de aquello o aquello, sino que tenga un propósito más grande, una una, una, una con una, eh, una mayor amplitud en nuestra dedicación porque si no sería un poco como la dedicación de estos seres de estos demonios que han tenido muchas acciones virtuosas pero una mala dedicación. Yeah, we do dedication uh, and virtues, virtues. all that virtues resolve we next life again reborn human. everybody reborn human and uh, uh, good intelligent good healthy and uh, then we get diligence and we doing really uh, perfect practice. we develop our realization bodhicitta and compassion uh, wisdom concentration Getting better, better. The, yeah. Y entonces hacemos eh, la dedicación de que por todas estas energías virtuosas o méritos, tanto de esta vida como del pasado, incluso lo que venga en el futuro, dedicamos toda esa energía virtuosa para volver a tener un buen renacimiento, eh, que tenga buenas condiciones, que podamos ser diligentes para poder desarrollar la sabiduría, la compasión y todos esos, esos aspectos en el camino a la iluminación. We, all living being, became, uh, beneficial y que todos los seres puedan ser seres beneficiosos. Y que todos eh, los deseos de los seres santos, de los Budas y Bodhisattvas eh, tengan éxito se realicen <laughs>